Hello, good evening. Hello, teacher. Hi. Good night, teacher. Good night. Fíjese que voy de camino todavía para la casa, así que voy conectado ahí escuchando la clase, por si no le responde ahí el present. Okay, no problem. No se preocupe. Está bien. Lo igual, teacher. Aquí voy. Okay, mister, no problem. Right. Drive carefully. All right, just give me 1 second. I'm just gonna be loading the attendance list and we're going to start with the things that we have for tonight. Just remember that tonight we're gonna continue with the simple present structures that we have been that we were discussing. And that's pretty much what we will be doing the rest of the class, right? So just give me 1 second. I'm just loading the presentation. Good night, teacher. Hi. Hello. Good night, teacher. Hi, good night. Good evening, teacher. Hi, good evening. All right. I think Alicia has problems with the internet because I don't listen anything. Hi, Esmeralda. Hello. Hola, hello, good night. Good night. No ha pasado lista, teacher. Not yet, not yet. You just give me 1 second. I'm just reading some messages from some classmates from you. Give me 1 second. Hi, teacher. Todavía no ha pasado la lista de distancia. No, todavía no, pero ya casi. Just give me 1 second. Ya casi la pasamos. The attendance list. Give me 1 second. I'm just loading this. Okay. So I'm gonna start. Just give me 1 second. I'm just loading the information. Se me acaba de cerrar. Give me 1 second. I'm just loading it again. Lo estoy cargando de nuevo. No sé por qué se me cerró. All right, but it is loading now. Yeah. All right, just give me 1 second. All right, just to start. Okay, very good. Now it's fully loaded. So we're going to start with, the activities that we will be doing tonight. Let's remember, people, tonight we have the video conference number 13. Okay, number 13, and we will continue using the different structures that we generally discuss. Right, this week that we have been generally discussing during the week. Let's remember that we have been discussing about the uses of simple present, all right, mostly related with daily routines and all those things, right? You remember that? So just give me 1 second. I'm going to pass the attendance list and then we will continue. Okay, let's start. Is it Alba Guadalupe here? Alba. All right, she's not here. Okay, let's move. Alicia Esmeralda. Present, teacher. Ah, okay, very good. Let's continue. Atilio Esaú. Present, teacher. Okay, excellent. Let's move. We have Benjamin Mendez. Present, teacher. Okay, excellent. Carlos Alexander. Is it Carlos here?
No, no, no. Okay, good. Let's continue. Edwin Salvador. Presente. Okay, thank you. Let's continue. Gabriel Esau. I am, he said that he's going up. Iris Cecilia. All right, she's not here. Josue Eduardo. Present, teacher. Okay, perfect. Juan Alberto. Juan. All right, he's not here. Let's continue. Judith Maribel. Present, teacher. Nah, okay. How do you feel, Judith? Are you okay? I guess you're okay. Maria Jamilet. Present. Yeah, good. Michael Alfonso. You sit here. No. Okay, continue. Mirna Janet. Present. Okay, perfect. Nelson Fabricio. Present. Okay, good. Patricia Guadalupe. Present. Okay, excellent. Roberto Emilio. Present. Okay, very nice. Let's continue. Santos Cristina. Present. Okay, excellent. And the last one, William Alexander. Present. Okay, good. So, hi, teacher, present. Who said present? Ah, yeah, Alba, right? Okay, good. So you're here. All right. Ah, mi Carlos también está acá ya. All right. So, lo voy a colocar acá en la lista ya también. Okay, perfect. So we are going to start with the things that we had, you know, from this week and in this class. But before moving on with that information that we have for tonight, let's start reviewing the class that we were doing yesterday, that we were, you know, discussing yesterday. Can somebody tell me what was the main topic from yesterday? ¿Alguien podría mencionarme cuál era el tema, lo que estuvimos viendo ayer? Can somebody tell me what was that? ¿Algún voluntario que quiera ayudarme? What was the topic from yesterday? ¿Qué estuvimos viendo ayer? Así, general, lo que recordamos. Pregunta, teacher, question. Question. WH question. Introduction question. What did you do? Okay, that was the WH questions, right? Ajá, exactly. ¿Y cuál era la estructura principal que usábamos? ¿Cuál era el tiempo verbal? Present. What, where, when, why, what? Ese era el inicio de cada pregunta. Thank you, Cristina. And what you just said, right? Que básicamente la estructura general era simple present. Remember, simple present. There you go. Tiempo presente. Uh-huh. Exactly. And basically, if you remember, uh-huh. Si recordamos, igual estuvimos viendo la estructura tanto en primera persona como en plurales y terceras personas, right? If you remember, okay? Let me see. So I'm pretty sure that if I ask someone of you, where do you work? You know how to answer, right? Ustedes ya pues básicamente van a saber qué tipo de respuesta dar a preguntas como esas, right? Esta noche igual vamos a continuar con el uso de las WH words, right? With the WH words, pero a diferencia de ayer, estábamos viendo todas en general, nos vamos a enfocar en una en específico. Today we're going to have one
in a specific. But before moving on with that, okay, before moving on with that, as far as I know, you had a homework to do, remember? Pero antes de continuar con ello, si recordamos, les pedí que me hicieran unas preguntas. Bueno, básicamente una pequeña actividad, que eran como cuatro preguntas, ¿cierto? Like four questions. Do you remember? Sí, usted hizo una. Exactly, right? Exactly. Que eran de la página 32, ¿cierto? 31. Ah, sí. Yeah. Ah, sí, la 32. Yes. I mean, this were from the, yeah, I mean, I remember, it was from the conversation thing. Give me 1 second, I'm gonna project the manual so we can start with that, okay? Firework. Yeah, I mean, all right, let's do this. Okay, perfect. ¿Quién las terminó? Who finished them? Yo no, teacher. Why yo not? No las hice. Why not, Cristina? Why not? Why not? Uh-huh. Ah, sí, ¿por qué no? Okay, now, let's try to... Give me 1 second. Are you serious? Yeah, eso, mi amor. Hello, people. I am sorry, people. I had some, I had a blackout. ¿Me escuchan? Yes. Ah, okay. Give me 1 second, sí, porque es que tuve un apagón de energía, entonces, no sé, me ha quedado, ahorita me acabo de conectar con el internet del celular, pero aparentemente como que tengo problemas. Just give me 1 second. All right, just give me 1 second, people. Hello? All right. Did you listen to me? Ahora sí, ¿me escuchan bien? Yes, teacher. Yeah, es que los veo como en cámara lenta. All right. Now, just give me 1 second. Voy a hacer el cambio ahorita de modem. Permítanme un momento, porque sí, con el teléfono no me funciona. Give me 1 second. Mm-hmm. All right. Perfecto, ahora creo que sí ya debe de... Sí, se escucha ahí, ahora sí ya se escucha mejor. Ahora sí ya se escucha mejor, ¿cierto? Ok, perfecto, sí. Es que ya se restableció un corte de energía, así un medio corte y prácticamente me había botado el internet y me conecté desde el teléfono para no perder la comunicación y no se me cortara. Pero el teléfono sí, es bastante débil la señal. So, but the good thing is that we're here again, right? Eso es lo bueno, que ya estamos de regreso acá. Voy a proyectar de nuevo el manual where we stayed just to continue, all right? This was the questions that you brought as an answer, right? Estas eran las preguntas que ustedes tenían que contestar con relación a la conversación. If you remember, this was like what you had to do. So you got it in here.
check this out. So, esta era la conversación, right? Vamos a leerlo un poco para luego entrar en contexto con las preguntas, right? And just check them if you are correct or no in the answers. It says, Kevin and Albert. Remember, this is a conversation between Kevin and Albert. It says, Kevin. Vamos a ver. ¿Algún voluntario que me ayude a leer, por favor? Ya que ya practicamos esta conversación ayer. ¿Algún voluntario? Yo. Ok, good. Pregúntale. All right. Esmeralda, vamos a comenzar con Esmeralda. Luego Malé, Cristina, luego Fabricio. All right. Let's go. Vamos a empezar con Kevin. Yes. Go. Okay. What do you have to do on Tuesday? Okay, good. Cristina. I just ship the production for the new product and write a report about it. Why? All right. All right, why? Thank you. Mauricio. Aquí está. Ahí está. I just checked the production for the new product and write a report about it. Why? Ah, no, man. The next one. The next one. Oh. The next one. The second from okay. Kevin. Okay, okay. Because I need someone to help me move some boxes. Can do you me a favor? All right. Can you do me a favor? All right. Thank you. Thank you. Roberto, continue. Sure. What is it about? What is it about? Thank you. Mirna, continue. What does Mr. Ruiz have to do that day? Okay. Very good. Maria, continue. Maria, are you there? Mary. ¿Cuál va? ¿Cuál? Verdad que estaba dormida. No, estaba con la niña, perdón. Entonces no le escuché, que se le la niña y... All right, no problem. The last one, la última de Kevin. La última de Kevin. What does Mr. Ruiz have to do that day? No, means de la última de Kevin, la última de la conversación. La última. Ah, yeah. When does he finish to work on Thursday? Or when does he have free time? Ah, okay, very good. Thank you. Thank you. Now, let's go to the questions. Let's go down to the questions that we have from there. All right. Number one, if you remember, we did it yesterday, okay? But what about number two? With number two, I want Patricia. Could you help me out telling me what is the best way to complement this question using do or does? Léamela de manera correcta como usted lo tiene, con la que la ha seleccionado. Okay. Does. Ya, yeah, pero léame. Pati. Déjame la pregunta. Perdón, completa. Es que escuché que alguien más habló, por eso me quedé callada. Yo dije, ups, no era yo, dije. Ah. Perdón. Okay. Okay. With us, Kevin need help. Okay. Why? Why does Kevin need why help? Why does Kevin need help? ¿Y cuál es la respuesta? ¿Alguien la tiene? Mi hermano, la enfermera. Sí. What is the answer? What is the possible answer? Because. Okay. Give me one second. I'm gonna make the annotations here. Okay. Because. He needs someone to help move some boxes. Okay, because he needs, lo vamos a hacer así, mire, because he needs to move, because he needs to move some boxes, right? Very good.
Esa sería la respuesta. Because he needs to move some boxes. Ya el verbo need ya va modificado con S. Recuerden. ¿Ok? En la oración de la conversación no va con S porque está hablando en primera persona. Right? I need. Necesito. Ok. Teacher, una consulta. Ajá. Yo lo había dejado. He moves some boxes. No. En realidad, es que ahí va, está preguntando por qué necesita ayuda. ¿Y qué puso usted? He moves some boxes. Pero es que si dice, he moves some boxes, es como que él mueve algunas cajas. Entonces, pero él necesita ayuda para mover las cajas. Ah, ¿right? Okay. Entonces, lo tiene que hacer de esta manera para indicar que, o sea, por ese es el motivo que necesita la ayuda, ¿right? Para mover las cajas. Okay, right? Yeah, cool. Now, next one, let me see who can help me out reading this. Mm-hmm. All right. This is no. Judith. Can you help me out reading number three, the question, please? ¿Tapaste allá? Josué se lo comió, no sé ahí. Anda, ve, asegúrate. Interesante. All right, let's continue. Judith, ¿podría leerme la pregunta, por favor? What number? Number three. Okay. Who do you think is going to help Kevin? Who do you think? All right, very good. Who do you think is going to help Kevin? A ver, ¿quién creen ustedes que va a ayudar a Kevin? According to the film. Mr. Ruiz. Okay, good. ¿Cómo será la respuesta entonces? Vaya, ya tenemos quién posiblemente lo va a ayudar, pero ¿cómo lo vamos a poner en la respuesta? Vaya, para comenzar, como dice, who do you think? ¿Quién crees que va a ayudar a Kevin? Ahora bien, vamos a poner, I think Mr. Ruiz. Is going to help Kevin. And you got it like that. You see? Y ya la tenemos ahí. I think Mr. Ruiz is going to help Kevin. Creo que Mr. Ruiz ayudará a Kevin. You see? You got it there. Perfect. And the last one. Let's go to the last one. Alba, can you please read the question from number four? What time does he... Sorry. Four. What does Mr. Ruiz do on the Thursday? Okay. What does Mr. Ruiz do on Thursday? ¿Quién la tiene? Lean la conversación. Ahí la tienen en el manual. What is it? I'm not so sure. Yo respondí como Albert doesn't know. Good, Alba. Yeah, man. What does Mr. Reed do on Thursday? All right. Good. Vaya, podemos decir, como dijo Alba, Albert doesn't know. O también como dijo Fabricio, creo que fue el que mencionó. En este caso podríamos decir, vamos a hacerlo contractado. I'm not so sure. Así. I'm not so sure. No estoy seguro. O si lo tiene como Alba. Albert is not sure. All right. O Albert doesn't know. Lo podemos también dejar de esa manera. Aquí la respuesta puede variar. ¿Ok? Porque nadie está seguro de qué hará Mr. Ruiz el jueves. ¿Ok? Perfecto. So básicamente ahí las tenemos, right? For the ones who did it perfectly, all right, thank you for have done that one, okay, as a homework. Okay,
Let's move to the next one. Vamos a tomar esto como la pequeña retroalimentación que tenemos de la clase anterior, ¿ok? Now, let's move to the next one. Vamos a movernos más abajo. Para ustedes, váyanse a la siguiente página, ¿ok? Information question. Básicamente, pues, esto es lo que estuvimos hablando ayer. Recuerden, ayer probamos estructura, hicimos práctica, right? Pusimos algunas preguntas en contexto. Aparentemente todo quedó claro, no hubieron preguntas al final, right? It makes me think that everything is perfect with this. Okay, now, ya que todo está super perfect, vamos a continuar haciendo esta parte in here. Look, ¿qué tenemos acá? Listen, dice, create questions with the words provided. Creen preguntas con las palabras proveídas. ¿Qué vamos a hacer en este caso? Listen, aquí solo tenemos fragmentos de pregunta. Tenemos como lo esencial para poder formar una pregunta. Look, we have why, y luego he have a meeting, y luego la forma de pregunta. Entonces acá nosotros vamos a agregar el auxiliar y poner de manera adecuada, right, el uso de las estructura para formar la pregunta. Vamos a hacer la número uno y con las demás, sí, ahí voy a querer que me ayuden, ¿ok? Let's do it. Por ejemplo, tenemos, why he have a meeting? Vaya, para comenzar tenemos la WH word. Recuerden que eso siempre va a ir al principio. Entonces decimos, why, right? Tenemos he. ¿Cuál va a ser el auxiliar que vamos a ocupar? Does. Exactly, right? Why does? Luego de does, ¿qué va? He. Okay, very good. Why does he? Okay, ¿qué más? Después de he, ¿qué va? Have. Okay. Have. Auxiliar verb. Okay, have. Now, that is an auxiliary verb, all right? Oh, remember. Okay. Okay, why does he have? Main verb. Y ahora, have is el main verb, very good. Y ahora, the complement. A meeting. You see? Y luego cerramos el símbolo. Why does he have a meeting? Y ya tenemos la pregunta, okay? So this is the way how we can create this type of questions. ¿Qué tenemos que prestar atención ahí? Al subject. Si es primera o tercera persona, así va a ser el auxiliar que vamos a ocupar. Y ya tienen el inicio de las preguntas ahí. Bien, les voy a dar cierta cantidad de minutos entonces y hagámosla individualmente. Esto sí lo vamos a hacer individual. All right? Let's do it. Cuando las terminen, me lo hacen saber, por favor. Let's do it. Recuerden, cuando es primera persona, será do. Cuando es tercera, es das. ¿Ok? Y cuando mencione nombres de persona o diga empleado, como en la número 4 que dice employee, recuerden, eso es singular. Only one. ¿Qué? Let's do it. Anda, así la mamá. Estoy ocupado yo, mi amor. No le van a pegar. Me llegan los papás responsables a mí. Bien. Perdón ahí. No le van a pegar por ahora. No, pero es de felicitarlo, de verdad, está bien. Yes. El mío acaba de pasar acá y solo se me quedó viendo y se puso a reír. Que los que somos papás nos toca, y estoy con mis hijos a la par y no se duermen y a veces quieren meterse en la clase y toda la cosa. El mío está peor, ya comienza a llorar por mí cuando me dicen. No, como quien dice su hijo, aprenda, papá, le dice. Exactly, man. Right, if you have any questions, just let me know, okay? Si tienen alguna duda, alguna pregunta, me lo hacen saber. But let's keep going.
La segunda solo está hablando de una persona, ¿va, profe? ¿Hola? ¿La segunda? Sí. Vaya, en realidad, listen. Aquí tenemos she, es para decir ella. Entonces es tercera persona. Acá tenemos Ingrid. Ah, es el nombre propio de una mujer. So, tercera persona. Y la palabra employee, igual. Estamos hablando de empleado. Y en este caso, igual, nos referimos a uno, es singular. Por lo tanto, las tres que va a ser, llevan como auxiliar das. Ok. Qué silencio, estamos todos y trabajando duro. Yes, yes. That is good, man. That is good. Ya vamos por la pregunta 3. Finish. Okay, perfect, perfect. Thank you, Roberto. Yeah, man, we have to move on. Just remember, if you have any questions, just let me know. Just let me know. Hey, Judith, is it raining in San Miguel? No. Man, so sad. Y esperando que llueva por acá. Listo, teacher. Okay, perfect, perfect. Thank you, Gabriel. Finalizado, teacher. Okay, thank you. One more and we can start. Finish, teacher. Finish, teacher. Okay, very good, very good. All right, let's start checking them, okay? Vamos a comenzar entonces a revisar what we have. Let's start over. Give me one second. All right, let's put the format in here. And in here. Okay, cool. I'm gonna start with Fabrizio. Fabrizio, can you please read number 2, how you have it? Number 2. Yeah. Where does she process the payment? Okay, give me one second. Where does she process the payment? ¿Todos lo tenemos así? Does everybody got it like that? Yes. Perfect, perfect. Si lo tienen así, está correcto. Very good. Thank you, Fabricio. Nice, man. Good.
Mirna, help me out with the next one, please. Mirna, are you there? What does English do on Wednesday? Okay, give me 1 second. What does Ingrid do on Wednesday? Okay, very good. ¿La tienen así las demás? Does everybody got it like that? Perfect. If you got it like that, that's correct. Very good. Let's put the last one. Judith, help me out reading number 4, please. When does employer? When does? ¿Cómo se pronuncia? All right. Vamos a ponerle antes de que diga employee, le vamos a poner de para decir el o la, ¿ok? Employee. That's a pronunciation. Employee. Yeah. Employee. Employee. Acquire the raw material. Material. ¿Se acuerdan qué significaba raw material? Raw material. Materia prima. Exactly. Oh. Materia prima, okay? Exactly. O producto en bruto, por así decirlo, right? That's what you got, como ustedes le quieran llamar. That's what it is. Y acquire es un verbo que significa adquirir, okay? Adquirir. Acquire, remember. Good. Y lo tenemos así la mayoría y con el símbolo acá. Yeah, I mean, so it means you're correct, okay? Si lo tenemos así, está correcto. When does the employee acquire the raw material? There you go. You got it like that. Perfect, people, if you got it like that. No sé si están copiándolo a los que no lo habían hecho. Confírmenme, por favor, porque voy a eliminar, voy a borrar acá. Teacher. Yes. Yo la 3 no le había puesto what does Ingrid, sino what does she. Vaya, mire, no hay ningún problema. Puede reemplazar el la palabra Ingrid por she. Recuerde que Ingrid es un nombre propio. She lo que es reemplazar, que es un pronombre para reemplazar el nombre Ingrid. No hay ningún problema, José. ¿Okay? ¿Ok? Siempre y cuando, miren, ustedes pueden reemplazar un nombre propio por she, siempre y cuando sepan, ustedes si preguntan y los que respondan, siempre y cuando sepan de quién estamos hablando. ¿Ok? Supongamos con Josué, estamos hablando de Cristina. ¿Ok? De Cristina. Pero Josué sabe que yo estoy hablando de Cristina, y yo le pregunto a Josué, hey Josué, what does she do? ¿Qué hace ella? What does she do? Ahí yo puedo usar un pronombre en la pregunta. ¿Cuándo yo no puedo usar un pronombre en la pregunta? Cuando Josué no tiene ni idea de quién le estoy hablando. Right? Si Josué no sabe que yo le estoy hablando de Cristina y yo le digo, Josué, what does she do? Y me va a decir Josué, ¿quién? ¿Quién? No va a saber. Entonces, para ese tipo de situaciones es que usamos los nombres propios. Si yo le digo, diferente si yo le digo a Josué, hey Josué, what does Cristina do? En vez de decirle, what does she do? Right? Entonces, quitamos she y ponemos el nombre propio. Siempre y cuando, recuerden, conozcamos tanto la persona que pregunta como la que responde, ¿de quién se habla? Podemos reemplazarlo por un pronombre. Mientras, son nombres propios los que se van a poner. ¿Ok? En la pregunta. Remember, in the question. Who? Ok, thanks. Con esto, we're going to continue with this.
Now, I'm going to stop in here with this. I'm going to stop sharing the manual because I want to explain a little bit what is the topic for tonight. So just give me 1 second. I'm just loading this thing because I need to move on with that. Pone la presentación. Just give me 1 second. Okay, let's move. What is it? Okay, cool. Let's continue. Check this out, people. It says video conference number 13. Let's remember this is number 13. And tonight's topic is how to use questions with what time. Ahora vamos a ver una estructura en específico. Ayer eran information questions, right? Ahora solo vamos a ver una estructura en específico. ¿Y cuál es esa? What time, right? Vamos a comenzar con ello, con what time. Good, let's start over with that. Let's remember tonight it's basically the last day of June, right? June the 30th. Let's continue. All right, let's continue with that. What is the most relevant that we have for tonight? We have the review from the previous topic, algo que acabamos de hacer hace un rato. Questions using what time. Vamos a ver un poco detenidamente la estructura, cómo crear preguntas con what time, tanto en primera persona como plurales y terceras personas, right? Third person. Then you're going to give me some examples, do some exercises, and let's start. Let's start. Check this out. Questions using what time. Patricia, can you help me out reading the definition? The definition, Pati. ¿Cuál, perdón, teacher? La definición, al principio. ¿Perdón? Ah, que me lea la definición, al principio. Perdón. We use. Yes. We use question with what time to ask about the time in which an activity is done. Thank you, Patricia, thank you. Básicamente lo que dice ahí es que usamos questions, preguntas con what time, básicamente para pedir una hora determinada en la que una actividad se realiza, okay? That's basically the type of questions that we ask to ask about the time specifically. Let's start over. We have a series of examples. Edwin, read example number one. The question. Perdón, el ejemplo número uno dice. Yes, the question number one. What time do you play soccer? Yes, that one, man. Okay, cool. Y le salían preguntas igual. What time do you play soccer? Very good. Now, Carlos, help me out reading the answer. I play soccer at 3 p.m. Okay, I play soccer at 3 p.m. Listen. Algo que quiero que tengan bien presente es que toda vez que vamos a mencionar una hora en específico para mencionar, o sea, el tiempo en el que se hace una actividad, siempre antes de colocar la hora, le van a colocar at. Remember, at. Siempre. Okay? That's always, all the time. All right, let's continue. Juan, read the second question. Okay, what time do they have the meetings? Okay, very good. What time do they have the meeting? ¿A qué horas tienen ellos la reunión? You see, William, help me read the answer. They have the meeting at
I am. Okay, they have the meeting at 8 a.m. Very good. ¿Sí ven? El at siempre va, right? Antes, justo antes de la hora. Este at es para decir a las o a la. Right? También estamos hablando de la una de la mañana, like at 1 a.m. o p.m. That's what it is. Good. So now, this is just a general, right? This is just something general. Now, let's look at the specific structure. Let's go with that. The specific structure. Check this out. Vamos a comenzar con la estructura, right? As always, remember. And we have the structure over here. Y aquí ya tenemos la estructura que usamos. Let me see. Josué, can you read the structure, please? YH word. Ajá. Plus. Do, does. Okay, plus. Ajá. Plus. Bear. Plus. Complement. Plus. Okay. Entonces. Question mark. Question mark. Ah, okay. Listen. We have, thank you also, by the way. We have WH word. Que básicamente, recuerden, cuando decimos WH word, aquí nos referimos a what time, en este caso. Plus do o does. ¿Por qué do o does? Recuerden, do para cuando decimos en primera persona o plurales. Does es para las terceras personas, ¿ok? Eso lo tenemos dividido ahí. Plus the subject. Recuerden que el subject puede ser un nombre propio, como un nombre de persona, o un pronombre. Ya sea I, you, he, she, it, with you, they. All right, just remember that. After the subject, it goes the main verb. Recuerden, cuando hablamos de un main verb, hablamos del verbo principal, el que denota la acción en la pregunta. And after the verb, what do we have? We have a complement. ¿Para qué nos sirve el complemento? Para ser más específico lo que estamos preguntando. That's it. That's all we need. And then at the end, obviously, the question mark. Let's start with the example. Check this out. We have a clear example here showing the structure out. Roberto, help me reading the question, please. What time do they eat dinner? Okay, what time do they eat dinner? You see, we got a clear example in here. Gabriel, help me read in the answer. They eat dinner at 7 p.m. Okay, very good. They eat dinner at 7 p.m. Thank you, Gabriel. Now, people, good. Before moving out from here, do you have any question? Hasta acá, con lo que hemos visto, ¿tenemos alguna pregunta? Any question with the structure, with the questions and the answers? ¿Alguna duda? I'm asking you if you have any doubt, porque sí, recuerden, es bueno que todo quede claro, okay? Everything clear. Edwin? De la pregunta que tengo es acerca siempre del ejemplo que acaba de poner. What time do they eat dinner? ¿Por qué razón do y no that cuando es la tercera persona que se pregunta? En realidad, cuando referimos a they, estamos hablando de plurales, mister. Y recuerde, con plurales. Con plurales, básicamente ya no podemos trabajar así con does. Recuerde, cuando ya decimos does, estamos hablando de más de una persona. Nos referimos a ellos. Por lo tanto, la regla es clara y nos dice, solo se puede hacer con nombre en singular, ¿ok? Con he, she, y la última que es it. De ahí no se puede con ninguna otra forma. Así. ¿Qué significa? Que usted puede dividir la WH word o la forma del auxiliar así, ¿no?
do, usted lo puede usar con I, lo puede usar con you, we, they, y plural nouns. Plural nouns, ¿ok? Cuando me refiero a plural nouns, me refiero cuando hay dos nombres juntos. Si yo digo Edwin and Nelson. Y acá ya estoy, yo tengo dos personas, right? Eso ya me indica un plural. Yo puedo modificar la palabra Edwin y Nelson y solamente colocar they. Puedo reemplazar por they, ¿ok? Entonces, lo mismo sucede en esta pregunta. Check this out, Edwin. Yo puedo decir acá, lo voy a poner acá para que tengamos más o menos, para que tengamos más o menos lo que quiero llegar con esto. Look. Se escucha una interferencia. ¿Qué me voy a hacer, Tommy? That's coming. ¿Quién tiene music? Ah, ya me dice. Edwin, voy a poner el micrófono en off, please. Un momento. Ah, thank you. Ahí está. Cool. Va, mire. Lo voy a explicar acá, mire. Edwin. Si dice arriba, what time do they eat dinner? Es lo mismo como si yo dijese, what time do Edwin and Nelson eat dinner? Look. Entonces, ¿por qué no puedo poner das? Porque acá no es un singular, sino un plural. Mire, estoy hablando de usted y estoy hablando de Nelson. Right? Entonces, yo estos no, dos en tercera nombres, persona. Exactly. Entonces, yo estos dos nombres los puedo modificar y puedo poner el pronombre they. Si ve, ya no es tercera persona, es un plural. Right? Por eso es que no se coloca does, sino do. Ok, cool. Cuando nosotros colocamos does, sencillo, vaya. Cuando acá yo vengo y elimino a Nelson de la pregunta. Acá, sí, ya tengo que agregarle así. What time does Edwin eat dinner? ¿Por qué? Porque si yo reemplazo el nombre propio de Edwin, yo puedo reemplazarlo con el pronombre he. Ay, ¿qué nos dice la regla? Va, la regla es clara y nos dice que todo, bueno, el auxiliar se usa con he, she, it, exactly, y singular nouns. Que cuando hablamos de un singular noun, no es como que yo diga Edwin. ¿Sí? Esos son los únicos que podemos usar, ¿right? Y ahí, pues, obviamente, podemos colocar nombres de personas, nombres de animales, cosas, lugares, ¿right? Y siempre y cuando estemos hablando de uno por categoría, entonces será das. Pero si es más de dos o dos en adelante, ya siempre será do. ¿Ok? Right, mister. Entonces ahí estamos hablando de plurales, ¿ok? That's why. Perfect. Let's continue. Check this out, this question. Let me see. Benjamin, tell me a reading, please. What time do you go to work? To work. Thank you, Benjamin. To work. To work. Remember, okay? What time do you go to work? ¿A qué horas te vas a trabajar? You see? Cristina, read the answer, please. I go to work at 6, perdón. I go to work at 6. At 8. Thank you, miss. Thank you. All right, very good. I go to work at 6 a.m. You see, in that case, we are indicating the specific time, right? The specific time. There you go. So this is the way how we can create this type of structures, right? This type of structures. Very good. Now, any question with these people? ¿Alguna pregunta hasta acá? Any question? ¿Cómo se dice? Todo clarito. Todo claro. Everything is clear. Clear.
¿Cómo? Everything. Se los voy a anotar acá por si lo quieren. si lo quieren ver. Everything clear, como los que tienen la cámara apagada. Como el fondo de esa camarita apagada. Sí, ¿verdad? Listen. Everything is clear. Todo está claro. Everything is clear. Like this. Okay. Nice. As everything is clear. Vamos a ver si es cierto que todo está súper, súper, súper claro. Listen, listen. Vamos a crear un ejemplo en primera persona. Listen. Solo quiero que me hagan una pregunta usando cualquier verbo. Permítame. No vamos a usar cualquier verbo, porque a veces somos peligrosos y no lo hacemos con los verbos. A veces tenemos problemas. Voy a ver los verbos. Dime igual second. Voy a poner acá. Así. Solo voy a dejar la estructura para que más o menos sepamos. Va, miren. Los verbos posibles vamos a hacer. Wake up. All right. Go to work. Eat. Take a shower. What? Send a message. Okay. Let's say check the email. Let's say what else? Write a report. What else can we do? Watch TV. Take the English class. Okay. And go to bed. Va, miren. Quiero que de este vocabulario que les acabo de poner acá, me escojan uno, seleccionen una, only one, y me elaboren una pregunta en primera persona, ¿ok? Usando, recuerden, toda vez que yo menciono primera persona es do you, con you, ¿ok? Cool. Let's do one question. Háganme una pregunta usando what time, solo la pregunta, no respuesta, ¿ok? Solo hagan la pregunta. Write down the question, not the answer. Edwin, any question? What time does teacher go to work? Ah, pero es que esa es tercera persona. Esa la vamos a hacer después. That one is cool, pero es tercera persona. Hágame una en primera persona, ¿okay? Usando you. Usando you, ¿okay? Porque si dice the teacher, ya es tercera persona porque está hablando de mí con otra persona. ¿Sí? Puede ser, teacher, where do you go to work? Yes, yes. Good. Bueno, háganmela. Mientras tanto, voy a pasar asistencia, ¿ok? Solo seleccionen, solo copien la que van a usar, ¿right? O tómenle una captura de pantalla, por favor, porque voy a cortar para pasar asistencia, porque son las 9 ya. Esa fue mordida sigilosa, literalmente. All right, good. ¿Ya tienen lo que van a copiar? ¿Ya? ¿Puedo dejar de compartir? No. Hurry up, Juan, hurry up. No, teacher, ya puede. Okay, cool, man, cool. Nice, so I'm gonna stop sharing this. And I'm gonna pass the second attendance. Just give me one second, okay? Give me one second. Alba Guadalupe. Present. Okay, nice. Alicia Esmeralda. Present, teacher. Okay, excellent. Atilio Esaú. Present, teacher. Very good, Ben Jasmine Mendez.
Present, teacher. Okay, excellent. Carlos Alexander. Present, teacher. All right, nice. Edwin Salvador. Edwin, are you there? Dice, no marché, Edwin, what happened? Era fuga. Exactly. Gabriel Esaú. Present. Okay, nice. Iris Cecilia. Present, teacher. Hey, what's up? I thought you were not coming, man. Me dejaron venir. Ah, me that's cool. Yo dije, no, ya no. Ya no llego a Iris. Sí. All right. Okay, well, that's excellent. Excellent. Good, man, good. All right. Josué Eduardo. Present, teacher. Okay, excellent. Juan Alberto. Present, teacher. Okay, nice. Judith Maribel. Present, teacher. Okay, excellent. Let's continue. María Yamilet. Present. Okay, very good. Hey, primera vez que veo a María siendo present con la cámara encendida. Cool, María, cool. Alonso. Hey, nice. Michael Alfonso is not here. Mirna Janet. Present. Okay, Mirna, como Michael ya tiene tiempo de no conectarse y posiblemente no creo que se vuelva a conectar, no sé qué pasa con él y no me contesta. Hoy nos va a tocar los 10 minutes feedback, ¿ok? Al final de la clase. Bueno, se ve. Perfecto. Let's continue. Nelson Fabricio. Present. All right, Fabricio, a usted le va a tocar mañana, ¿ok? Uy, va, correcto. Nice, nice. Patricia Guadalupe. Present. All right, good. Con usted vamos el lunes, ¿ok? Perfecto. Y así sucesivamente, de acuerdo a la lista. Roberto Emilio. Present. Ok, excellent. Santos Cristina. Present, teacher. All right, perfect. And then we got the last one, William Alexander. Present, teacher. Okay, very good. There you go. Cool. Do you finish the question? ¿Terminamos la pregunta? Yes, teacher. Yes. Perfect, perfect. Vamos a ver, ¿quién es el primero que me aparece en esta lista? I am in Patricia. All right, Patricia. Vamos a comenzar con usted. Patricia, quiero que me lea esa pregunta. Read the question. And Nelson is going to answer that question, okay? Nelson, pay attention to the question and you give an answer, okay? Okay. What time do you wake up in Saturday? Wake up on Saturday. On, okay. Sí, on. Fabricio, give the answer, mister. Este mouse ya no quiere. Repeat, please. What time do you wake up on Saturday? On Saturday, wake up. 9 a.m. Okay, I wake up at 9 a.m. Okay, very good. Yeah, man. Cool. That's excellent, Fabricio. My question? No. A las 5 de la mañana. Déjeme lamentar por ahora, man. Relax, relax. All right, good. Now, thank you, Patricia. Now, Fabricio, read your question and Mirna is going to answer. Okay. Luego vamos a pasar a los que tienen la cámara apagada. Les vamos a preguntar primero. That's cool. Patricia me dijo no. Yes. No. Yes. Mirna. Mirna es con chance. Mirna. Okay. Mirna, what time do you write a report
es on week or on the week? On the week. On the week, okay. What time do you write a report on the week? Hello? She's thinking. ¿A qué horas hago el reporte de la semana? En la semana. ¿Esto? En la semana. Okay. I write a report. Ajá. At 7 a.m. Okay. Ah, okay, good. Listen, question is, the answer. I write a report on the week y luego la hora, okay? Cool. Siempre lo que tenemos que prestar atención es, recuerden, para los demás, el verbo que se usa, pongan atención al verbo que usan y el complemento, porque eso es lo que ustedes van a mencionar en su respuesta, okay? Keep that in mind. Perfect. Thank you, Fabricio. Now, Mirna, read the question and Carlos is going to answer. Carlos, what time do you eat breakfast? Very good. Carlos. Mister, do you have the answer? The question was, Carlos, look, what time do you eat break? Jesus Christ, what happened? Fast. Carlos. Mister, primero, ¿entendemos la pregunta? Solo confírmeme. ¿Será que sí me escucha? Carlos, ¿me escucha? Sí, Cher, me desconecté. Ahorita me acabo de conectar otra vez. Ah, ok, all right. No me preguntó nada, ¿verdad? No, todavía no. Ah, vale. Yes. All right. Give me one second. I'm just wondering if Carlos is listening to me. Carlos, ¿me escucha? Teacher, se le escucha cortado, teacher. No se le dio nada. Ay, Jesus Christ. Va, Carlos, listen. ¿Me escucha ahorita? Me escucho cortado, teacher. Tengo mala recepción. No problem, mister. Mire, en la pantalla puse la pregunta. ¿Podría respondérmela, por favor? Yo lo escucho claro a usted, no sé los demás. Le escucho claro. Si tiene una posible respuesta, help me out, please. Ajá. Estamos en la conducta. All right. Vamos a ayudar a Carlos. Creo que sí. Está bien. Primero Dios, me tengo que pagar la visa. Son $200. $100.
Sí. Yo tampoco. Ey, págueme la mía también. Oh my God. Y la mía. Voy, lleven, voy sobre también. Llévenos a todos, meme. Sí, vámonos todos. Lo siento, lo siento. Good, man, good. All right. Yo también quiero de esas visas. Okay, let's continue. Let's continue. Hey, Carlos. Ah, ¿me escucha ahora, Carlos? Teacher, le digo cortado, pero o sea, está, me pregunta a qué hora desayuno, ¿cierto? Ah, sí, sí. Vamos a ver. What time do you eat breakfast? Sí, ¿a qué hora desayuna? No sé si me corrige, teacher, porque quiero agarrar la sintonía. Porque no se preocupe, mister. Ando más para perdido eso, ahorita. Para eso estamos, mister, no se preocupe, sí. Ey, es que, me ha faltado como como tres sesiones, ¿verdad? Sí, teacher, estaba algo, me he quedado por ahí guardado por el chance. No se preocupe, mister, que aquí, y para eso estamos, para ayudarnos. Vaya, perfecto. Va, mire, primero vamos a comenzar con el subject. ¿Cuál sería el subject ahí, Carlos, para la respuesta? ¿Cómo diríamos la respuesta? Sería... I am, ¿no? I am. Quitémosle el am. Solo. Sería I. Ajá. I. Y ahora el verbo, mister. ¿Cuál es el verbo? Eat. Exactly. Ajá. I eat. Entonces sería I eat. Ajá. Seven. No, pero primero, ¿qué comemos? ¿Qué comemos? ¿Qué dice en la pregunta? I am Drake's. Nah, mister, el I'm not. No el I'm. Okay? Ay, perdón. I eat. Okay. Breakfast. I eat breakfast. I eat breakfast. Ah, recuerde. Perdón. Siempre va el antes de la, exactly, la hora, ¿va? Exactly. I eat breakfast at 7 a.m. A.m. Very good. You got it like that. Very good. Ya tenemos la respuesta, ¿ya ve? Es un tanto sencillo. Simplemente de prestar atención al verbo y al complemento que tengamos, ¿ok? Ah, ok. Perfecto. All right. Do you have your question, Carlos? ¿Tu pregunta la tienes? Sí, no sé si estará bien, pero bueno. No problem, léala. La vamos a corregir si hay algún mistake. William, pay attention to the question, please. You're going to answer. Ajá. What time do you go to bed? Okay. What time do you go to bed? To bed. Very good. What time did you go to bed, William? Yeah, William. I go to bed. Uh-huh. At 9:45 p.m. At 9? No, perdón, sería 10. Ah, okay, at 10. 45 p.m. Yo ya decía, o sea que William se me duerme en la clase. You were saying at 9, man. Como estaba diciendo a las 9. All right, good. Thank you, Carlos, for the question. Now, William, read the question that you have, and Roberto is going to answer. Let's go. What time do you take a shower? Okay, very good. What time do you take a shower, Roberto? I take a shower at 6 a.m. At 6 a.m. Okay, very good. Thank you, William, for the question. Now, Roberto, read the question and Juan is going to answer. Juan, what time do you take a shower?
Ah, again, de nuevo. Okay, cool. I take a shower in the wind at 6 a.m. Ah, at 6 a.m. All right. Okay, good. Creí que iba a decir una vez a la semana, ¿no? Así era, teacher, así era. No, no. Sorry, man, sorry. Creí que se iba a poner. All right. No. Thank you, Roberto. Le gusta economizar. All right. That's cool, that's cool. All right, one. Read your question and Alicia is going to answer. Okay. Alicia, what time do you sleep and on Sunday? Teacher, ¿qué significa la, el verbo que no lo... Sleep. Sleep. Ah, dormir. Yes. Dormir. Yes. I am asleep. I sleep. I sleep in 11 and eat 11. At 11 a.m. No, a las 10 p.m. 11 p.m. Ah, es que me está yendo a las 11 de la, a las 11 de la mañana me está yendo. También me suelo dormir a esa hora en el trabajo. Y el jefe ahí, y el jefe, ¿dónde está Esmeralda? Y Esmeralda en el baño. Dormida. No, man, that's 11 p.m., remember, p.m. Okay? 11 p.m. Yeah, man. Okay. Pero recuerden, siempre... 11 p.m. Exacto, p.m., p.m., no a.m. Right. Qué bien, teacher, qué bien que duerme a las 11 de la mañana en el trabajo. Yeah, Josué me pone el dedo. Es mi vecino de oficina. Él está pegando al... Ay, me revisa a mí también, pues. Okay. Okay. Ok. Voy a pedir recolecta para alcanzar a pagarla. Uy. Man. Man, that's cool. That's cool. Thank you, Juan, for the question. Now, Alicia, read the question and Gabriel is going to answer. Gabriel, what do you eat chicken the May? Repeat the question again. What do you... Recuerde, what time... What time... Pero, pero si le quiero preguntar la cuenta de email, no cuenta, ¿verdad? No, es que la pregunta siempre tenía que ser con what time. Entonces puede ser, what time do you go to work? Yes, very good. What time do you go to work, Gabriel? Okay. I check the email. No, la otra. Gabriel. ¿A cuál, Lela? What time do you go to work? What time do you go to work? Ah, okay. I work. I go to work. A.M. At 8 a.m. Teacher, okay. ¿Y cuál puede ser como la técnica para que no nos olvide el at? Porque yo creo que a todos se nos olvida casi siempre el at para decir la hora. Ya, yeah, man. Siempre recuerden, es que es como en español, si usted nada más dice, voy a trabajar 6 a.m. Voy a trabajar 6 a.m. ¿Qué le falta? A las. Exactly. Entonces, hágale cuenta de que menciona a las. El at. Siempre at al principio, recuerden, ¿ok? Ya digo. Okay. Nada, si requeremos practicar un poco más, si vamos a practicar más. Thank you, Alicia, for the question. Now, Gabriel, read the question and Maria is going to answer. Okay. What time do you watch TV? Very good. I watch TV at 10 p.m. o'clock. Okay, very good. Thank you. All right, good, Gabriel. Now, Maria, read the question, and Benjamin is going to answer. What
time to go? Do you? Sí, sí, perdón. What time do you go to bed? Ah, okay. What time do you go to bed, Benjamin? What time do you work? To bed. Así es la pregunta. To bed at. No, pero usted me va a decir, Benjamin, I, recuerde, no what time, sino I to do you. No, la el verbo, ¿cuál es el verbo? What time. No, el verbo es go, el verbo es go to bed. So, me va a decir... I go to bed. Repeat. I go to bed. At. Y ahora dígame una hora. Para. Ten. At ten. Okay. At ten. P.M. P.M. Correcto. Okay. Very good. At 10 p.m. Nice. Thank you, María. Now, Benjamin, read the question now. Ahora léame la que usted tiene. What time do you go to bed? ¿La misma pregunta? No. Es la, sí. Misma que le, es la misma que le hizo María. Yo esa tenía, sí. Ah, ok. Y por eso le pregunto, ¿me la misma pregunta? No, me hizo. Sí. Okay. Atilio, answer that question, please. Thank you, Benjamin. Okay. What time do you go to bed, Atilio? Estoy perdido. Fácil. ¿De qué? Estoy perdido. Estoy perdido, teacher. No, man. Es que ahorita me voy sentando. ¿A qué horas te dormís? Ahorita. Ah, ¿a qué hora me duermo? Ajá. What time do you go to bed? I. Ajá. Ahora el verbo. ¿Cuál es el verbo? Sleep. No, man. Go dormir. To bed. Estoy es perdido. Es a qué hora se va a la cama. All right. I go to bed. Gracias. ¿Cómo? ¿I qué? I go to bed. I go to bed. At. Y ahora mencioné la hora. 1 a.m. 1 a.m. Yes. Hey. 1 de la mañana. Why, man? Sí. Me quedo viendo Netflix. Yo creí que yo también hice una, teacher. Ah, yo creí que usted me iba a decir, yo también me fui a dormir a la una. No, sorry. No, a la una. Ok, good. Atilio. Gracias. Dígame, teacher. ¿Tiene la pregunta? No, teacher, es que ahorita voy aterrizando, como le digo. Entonces, no. No la tiene. No pude copiar. All right. No, I'm sorry. Okay, no problem. All right, cool. Okay. Cristina, do you have the question, Cristina? But. Iris, pay attention to the question, okay? Pay attention. Cristina, let's go. Iris, ¿Cuánta teacher? ¿En teacher? Como que ella fuera profesora. Pero era en primera persona, ¿verdad, Cristina? Recuerde que yo les mencionaba que después del what time, en primera persona era do you. Do you, y luego un verbo de los que les mostraba. ¿Cuál es el verbo que usted escogió? De los que mostré en la pantalla, ¿cuál es el que usted escogió?
Dios mío. ¿O se me desconectó, o se me desconectó a esa hora? No, a esa hora no, honestamente no. Ah, ok. Deme un verbo, yo se lo voy a escribir acá para que lo podamos hacer, ¿ok? Es que tengo why, how? Ok, what time? Sí. Vaya, primero sería, mire, do you, porque es primera persona. What time do you? Ahora necesito un verbo, Cristina. Deme un verbo. Verbo es el take a shower. Take a shower. All right, take a shower. All right. What time do you take a shower? Y ya tiene su pregunta, ya ve. What time do you take a shower? ¿A qué horas te bañas? All right. Léasela ahora a Iris. What time do you take a shower? Iris. What time? Do you take a shower? Good. Thank you, Cristina. Ajá, Iris. Gracias, Agustín. I take a shower at 4:30 a.m. Ah, okay. At 4:30 a.m. Nice. Now, Cecilia. Read the question that you have, and Josué is going to answer. Right. Teacher ya vio nuestro fondo de pantalla. Hello? Ya vio nuestro fondo de pantalla. Ah, sí, man. Ya veo sus fondos de pantalla, man. Todo pink, alguien está allá por el océano. Robert. No te voy a jugar. Están bien chivos. Vaya. Sí, en especial, o sea, por ejemplo, el de Juan, el de Alba, el de Gabriel, Alicia. Okay. Let's continue. Yeah, but that's cool. That's cool. Josué, ¿dónde está? Ya, yeah, me there. El de camisa blanca. Here. Josué, what time do you dance in the shower? Do you dance in the shower? Dance. Yo creí que iba a decir de a qué horas cantas. Ah, bueno, también aplica. Sí, cantar es mejor que bailar en la Ambas. Y sí. Imagínense, está bailando en la ducha y se desliza en el jabón. Peligroso. Es cierto. No. Bueno, pero... No, pero así es la pregunta. Okay. What time do you dance in the shower? ¿A qué horas bailas en la ducha? I dance in the shower. I dance in the shower. Ajá. Ajá. 6:30 a.m. Okay, at 6:30 a.m. Okay, very good. Thank you. Iris, now Josué, read the question that you have, and Judith is going to answer. Okay. Judith, what time do you take the English class? Okay, very good. I take the English class at 10 p.m. Okay, very good. I take the English class at 10 p.m. Thank you, Josué. Now, Judith, read your question and Alba is going to answer. Alba, what time do you wake up on Sunday? That's good. I wake up at 6 p.m. 6 a.m. Sí, porque 6 p.m. y duerme todo el día. Cierto. Okay, good. Good. Okay. At 6 a.m. on Sunday.
right? Okay. Al final, y al final, ajá, ya iríamos on Sunday, ¿ok? Okay. Cool, cool. Thank you, Judith. Now, Alba, read the question and Maria is going to answer. Teacher, yo ocupé when, no what time. No hay problema. Simplemente diga en vez la de... La cambiamos por what time. En vez de when, diga what time. Sí, es que la estructura es what time, por eso. Ok, ok. María, ¿verdad? Yes, María. María, what time do you check the email? Nice. I check the emails at 8 a.m. Okay, at 8 a.m. Thank you. Thank you, Alba. Okay. Now, Maria, read the question and ¿quién ha participado? Gabriel. Ya la leí. Gabriel, ¿ah? Sí, ya la leí. Ya la leí yo. Gabriel. Se leí. Abraham. Ah, es que usted porque apagó la cámara, se me movió, man. That's why. Ah, ya sí. Ajá, ajá. All right. Gabriel, do you read the question that you have? No, ¿verdad? Sí, le... No me acuerdo quién le pregunté. Pero sí, ya la leí. Ah, es que me apagaron la cámara, se me cortó todo por eso. Ay, let me see. ¿Quién no me ha participado hasta ahora? It's free. No, ni todos participaron ya, creo. All right, let's read the last one. Patricia. Usted solo preguntó, más no respondió. Sí. So, Patricia, what time do you talk to your boss? My boss in at 8 a.m. At 8 a.m. Remember, at 8 a.m. Okay, very good. There you go. Now, listen up. We're gonna try to continue with those type of structures, right? But in this case, right, instead of putting a third person example, we're gonna go into the manual, exactly right now to the manual. Give me 1 second, I'm gonna place up the manual in here. Give me 1 second. Okay, let's go into this one. Let's go to page 33 in the manual. Vamos a la página 33 del manual. Vamos a comenzar a trabajar acá, ya usando la estructura del what time. In here, specifically. Acá, para los que no tienen el manual impreso, vean mi pantalla and we're gonna project here. Okay, let's go. Take a look at this. Dice, read Mr. Robles' agenda and tell a partner what time she does some activities. Vamos a leer algunas actividades que tenemos de Mrs. Robles in here. Miren, acá tenemos 3 preguntas que vamos a responder de acuerdo a la lectura, ¿ok? Pero vamos a leer, los voy a leer una vez y vayamos prestando atención a la pronunciación de las palabras. Y si gustan, pueden apagar su micrófono y leer conmigo, ¿ok? Let's go, leer despacio. A las 7:15, at 7:15, dice, meeting with the marketing department. Meeting with the marketing department, right? What does it mean? Reunión con el departamento de... ¿De qué? Ventas. De ventas. No, de ventas, sino de marketing, de publicidad, right? Publicidad. Sí, porque ventas es sales. Se escribe sales, sales. ¿Ok? 8:30. Video call. Listen. Video call with the supervisor. Video call with the supervisor from West Company.
from West Company. 9 o'clock, por así decirlo. 9. Workshop to the research, to the research and development department to improve the manufacturing process. Good. At 12, workshops lunch. Okay. 1:45, second part of the workshop. 5:55, send tomorrow's schedule. Esa palabrita le va a costar un poco, pero es schedule. All right? Schedule. What? You say what? No, listen. Schedule. All right? No me van a decir schedule como se escribe, ¿verdad? Right? Es schedule. ¿Cómo, teacher? Schedule. Ajá. Ketchup. Ketchup. No, no es salsa de tomate tampoco. No, no es ketchup. Listen. Schedule. ¿Ok? Schedule. All right. Teacher, pero es como ketchup, pero es como con L. Ketchup. Como ketchup con L. Es como ketchup. No. Listen. Que, all right. Como el sonido de una S. Ketchup. Ketchup. Así. Ketchup. Espérenme, voy a tratar de escribírselas acá. Sería más o menos así, miren. Pero acá el sonido tiene que ser como un poco más, profundo en el aspecto de, listen, que. Schedule. Traten de leer esta palabra así como está escrita. Schedule. All right? Schedule. Yeah, schedule. All right. Schedule. ¿Así, teacher? ¿Cómo? Schedule. No, hombre, ¿y la S qué mola? ¿Dónde la pone? ¿Me la como? Schedule. Con salsa. Schedule. Vuélvala a repetir, Alicia. Es que yo esa S me la como. No sé cómo intercalar, cómo ponerla. Se la come con ketchup. No, con cabal. Salsa. Y le pongo doble L. No, vaya. Alicia. ¿Sí? Alicia, produzcamos el sonido de la S como es. Solo así. Como cuando ve a Josué durmiendo, así como, y dice, durmiendo. Ahí viene el alcalde. Exactly. So, schedule. Schedule, ¿así? Hagamos ese sonido. Ese, hágalo. Es. No, es que no le estoy diciendo que diga es, sino es la S. Es. Es gel, es que la cal no con la S no lo puedo. Schedule. Ya, yeah, you see, ahí va, ya va dando forma. Schedule. Ahí está. All right. Permítame. What happened? What did I do here? Schedule to Miss
López to Miss López, new secretary, and leave. Por cierto, ¿qué pueden decir ustedes que significa schedule? Schedule significa horario. ¿Ok? Horario. O, por así decirlo, agenda, right? Lo que está planeado hacerse en un día determinado, por así decirlo. Eso es un schedule. ¿Ok? Cool. Ahora bien, ¿qué vamos a hacer con esta información? Vale. Esta información vamos a bajar y aquí tenemos unas preguntas que vamos a tener que contestar. That's it. Question number one, it says, what time is the video call with the West Company? ¿A qué hora es el video, la videollamada con la compañía South, North, East, West? Occidental. A 8:30. Ok, yes. Vaya, vamos yes. a colocar, miren, miren, vamos a colocar. De esta manera. Give me one second. Ok, la idea es. Vamos a decir así. Vamos a poner la información y responder de una manera completa. ¿Cómo así? Look. Ustedes me van a colocar acá. The video call. La videollamada. The video call, all right, with the West Company is, okay, is at, y acá me van a colocar la hora, is at, y aquí la hora, okay, la videollamada con la compañía occidental es a las, y acá ustedes me colocan la hora, ¿ok? Cool. Las demás así van a ser también. Me van a mencionar el verbo en la respuesta. Vaya, porque las demás ustedes me las van a hacer. Eso sí que me las van a hacer en parejas. Ya vamos a investigar cómo. Solo voy a dar una clave. Miren, el verbo de esta número 2 es este. Start. ¿Ok? Y de la número 3 es close. ¿Ok? Close. Ya tienen ahí los verbos entonces que van a utilizar en la respuesta. ¿Ok? Cool. Ya tienen un ejemplo de la número 1. Vaya, me van a hacer eso de acuerdo a la lista que tenemos ahí. De la checklist. Sobre esa mujer. Vaya. Luego, después de hacer eso, vamos a bajar acá. Vamos a bajar. Esta información es básicamente lo que hemos estado viendo en la presentación, ¿ok? Así que está de más el poderlo hacer. Ahora, eso es lo que me interesa. Acá. Acá. Dice, complete the questions using what time. Vamos a completar las preguntas usando what time y usando do o does. Do cuando es primera persona o plural, como en los ejemplos que estuvimos haciendo anteriormente. Does, recuerden, para tercera persona, cuando es he, she, it, o el nombre de una persona propia. Luego dice, practice the conversation with a classmate. Vaya. Estas son como mini conversaciones, ¿ok? En las cuales hace falta la pregunta. Vamos a hacer una para que me comprendan de mejor manera. All right? Let's do one. Cool. Let's continue with that. Quien tenga el micrófono encendido, please turn it off. Para que podamos entenderlo de mejor manera. Aquí hay una pequeña interferencia. Va, perfecto. Number one. Vamos a hacer la uno. Dice, there is a recruitment of new employees on Tuesday. Hay un reclutamiento de nuevos empleados el martes. Dice B, really? ¿En serio? Y luego tenemos it start. It hace referencia a qué? A esto, al reclutamiento. ¿Ok? Por eso se coloca it. Y luego dice start. ¿Qué significa start? Inicio. Comenzar, right? O comienza. Inicio. Inicia, exactly.
guíense por la respuesta. En la respuesta está el verbo que van a usar en la pregunta. Si ven en esta respuesta, aquí dice, it starts. Aquí está el verbo, miren. Vaya, entonces, a mí me da la pauta que la pregunta inicia con, what time does? Y eso es todo lo que le van a agregar. What time does it start? Y ya tenemos la pregunta. Exactly. ¿En serio? ¿A qué hora se inicia? Ah, inicia a las 9 a.m. You see? You got it there. Y eso es todo lo que me van a ir haciendo en cada una de las preguntas. ¿Ok? Cool. ¿Alguna pregunta? Any question antes de irnos a trabajar? Teacher, no me quedó clara en la primera. Es que no tenemos que contestar con el horario de la agenda de ella. ¿En cuál? En la de la primera parte, en la de contestar. ¿En la anterior? En la anterior. Sí, tenemos que contestar con el horario de ella. Después de colocar the video call with company, va la hora. Sí, va la hora. Y okay. La hora de la video call, por eso lo habíamos puesto, 8:30. Es que no la alcancé a copiar, perdón. Ajá, ah. Iba así como, the video call. No, espérame, no era eso. ¿Cuál es lo que dice acá en la pregunta? What time is the video call with the West Company? All right, vamos a buscar the West Company. Aquí está, miren. Ah, pues sí, está eso. Entonces va a decir, the video call, ok. The video call with the West Company is at, y va a colocar 8:30. Ahí colocamos is porque la pregunta es con is. Mire, aquí no hay ningún otro verbo que is. Por eso. Entonces acá ya la respuesta acá ya no es con is porque ya tenemos does. ¿Ok? Ok, gracias. Perfecto. Cool. Dicho esto, bueno, van a tener 8 minutos para poderlo hacer, ¿ok? 8 minutes. Así que, give me 1 second. I'm gonna go with this. Tenemos 17. Va a quedar uno de 10. De 3. Give me 1 second. Siete. Number one, the building. Okay, good. Delen aceptar, por favor. Let's accept it and let's go to work. Let's go to work. William, démosle aceptar, por favor. All right, thank you. Yo lo quería hacer en línea. Pero, yo lo quería hacer en línea, pero a ver si lo voy a poder hacer. Hi, teacher. Hello. ¿Qué están haciendo en línea? Queríamos hacer un pago que nosotros sí nos gusta gastar la visa, teacher. Ajá. Ey, págueme la visa también, hombre. Es que le cuento a Josué que yo estaba peleando, no, que como concientizando a mi hijo que no le podía comprar un par de zapatos ahorita, y con mi gran panza le di como clic al altavoz sin querer, no sé qué es lo que tanto escucharon. Que tenía que pagar la visa. Yo así como diciéndole, es que tenés que esperarte porque voy a pagar la visa y son $200, le decía yo a él. Ah, ya vi. Espérale, y ahí todo. Yo también quiero la visa. Y yo después, de repente, cuando oigo así como, ¿qué?
Tiene una barriga habilidosa porque puede cliquear. Y la verdad es que como siempre me estoy así como acostada. Ya, yeah, ven, ajá, parece haber sido. All right, let's continue with that, okay? Démosle cantando entonces. All right, cool. Vale, entonces, en la siguiente. Sí. O'clock, sí. Ajá. ¿Y qué quiere decir ahí? ¿Al meet? Porque inician a las 9 en punto. Aunque también puede ser que. ¿A qué horas inicia el equipo de trabajo con el departamento de recursos humanos? Bueno, de recursos. Inicia a las 9 en punto. La 2. Uh-huh. La 2, ¿verdad? Uh-huh. La 2, correcto. The workshop with the rehearsal. Teacher. Hello. ¿Qué significa the rehearsal department? Rehearsal. Así se pronuncia. Research department. Ah, uh-huh. Research Department es Departamento de Investigación. Departamento de Investigación. Yes. Y workshop significa taller. O sea, capacitación. Entonces, para sería, así taller con el, sería como el taller con el Departamento de Investigación. Exactly, right. Entonces está preguntando como aquí ahora. El taller con el departamento de investigación inicia. ¿A qué horas comienza? Exactly. El taller del departamento con el departamento de investigación. Entonces el taller y con el departamento de investigación inicia y con la hora. Exacto. Okay. Ya, yeah, pues sí. At 6:50 a.m. Okay, ahora con la doba. Uh-huh. Let's meet for the meeting on Wednesday. Hicieron una pregunta. Yes. ¿Dónde están las? Bueno, la conversación. En la última, entiendo que pregunta qué hora cierra la empresa, ¿verdad? Pero aquí en la conversación no se menciona nada de eso, de cierre o algo. What time does the company close? Sí. Bueno, lo que Similo dice, entiendo que a qué hora cierra la empresa, ¿verdad? Exacto, ya vamos a ver. Solo habla, bueno, al final. Pero no. No, porque dice, mire, 5:55. Envía sí. el horario de mañana a la señora López, la nueva secretaria, y se va, dice. Entonces significa que a las 5:55. Esa sería, eso se tomaría como cierre. Exacto, porque hace nada más una acción y luego se va. Entonces la respuesta sería el cierre de la empresa es 5:55, así. Sí, usted va a decir, the company close, la compañía uh-huh. cierra, at y luego 5:55. Ok. Yes. Ay, Patricia ya volvió. Ya volví, sí, es que se me cayó el internet. Ah, ok, no problem. Siempre lleva el at antes del antes del de tiempo, la hora. Sí. Antes de la hora. Es correcto. Ok. Hoy vamos con la 34, ¿verdad? Sí. Vaya, dicen, let's meet for the meeting on Wednesday. Greetings. Do. Porque acuérdate que está ocupando en singular, o sea, una persona. Uh-huh. Si ya dijera usar el she,
o el it es tercera persona. Pero aquí estamos ocupando el you y el I. Entonces, o sea, Pipo, ¿cómo vamos? ¿Cómo vamos? ¿Alguna pregunta? No question. ¿Todo bien? ¿Vamos en la 34? Sí. ¿O 33? No, 34. Ah, solo okay. Que creo que en la segunda, el verbo es estarba. ¿En la segunda? De la 33. De la 33. Ahorita veo. El verbo es comenzar, sí, start. Estar. Entonces ponemos start el complemento y la hora. Exactly. What time does the workshop with the research department start? The workshop starts, y el verbo start ya llevaría ese. Porque workshop es singular. The workshop starts at, starts at, y luego la hora. Si lo quiere hacer ya bien formal, sería the workshop with the research department starts at, y luego la hora. Eso era lo que la que tenía más que todo, ¿no? Thank you, teacher. All right. Tomorrow, vaya, la 4, no, la 3 sería tomorrow. No era what time. En la primera. Es at that. La primera, ¿verdad? No, yo la tenía por what time is it. Pero no estoy segura. Es que la primera creo que la realizó él. Sí, se la hizo. Sí, él la hizo, pero no me acuerdo. ¿Cómo vamos, ladies? ¿Alguna pregunta? La primera que usted hizo, ¿cómo quedaba? No la copiaron, ¿verdad? Ajá. All right, give me one second. I'm going to put it there. Ya se las doy. Va. Ah, ¿y todavía van en eso, la 33? En la 34 estamos. Ay, ¿es en la 34? Ah, ustedes se refieren al párrafo, ¿verdad? Ajá. Vaya, dice, there is a recruitment of new employees on Tuesday, ¿verdad? Y luego dice, really? What time is it? Or what time is it? What time does? Eso sería lo que tienen que colocar ahí. ¿Cuándo se pone what time is it? No, what time is it simplemente es para decir qué horas son en el momento. ¿Qué hora es? Hey, okay. Si usted le pregunta a Alba, hey Alba, what time is it? Ah, ¿qué horas son? Ah, es la 10 de la noche, por así decirlo. Right? Eso ya es general. Ah, pues sí, ya terminamos. La primera nos hacía falta. Ah, ok, very good. That is nice. Okay, creo que sí, a la mayoría ha de haber terminado. Voy a revisar a alguien más, luego nos vamos. Okay. No, pero dice, ¿quién es you? Do you? What time do you? What time do you? Pero sí. What time do you? Solo le agregaríamos what time do. What time do? Ah, la. Es igual que la cuando está en el manual, va. Que dice, what time do you arrive at work? Ah, okay. O sea que solo es what time do. Yes. Do you? Okay.
Bye. Vamos con la triquis. Tomorrow I have to go to the photo company center. Tomorrow es hasta mañana. Mañana se tomará la foto de la compañía. No va. The photo. No. Del centro de la compañía. No. Al centro de copias. Mañana se irá o iremos. I have to go to the photo company center. Ahí sería, porque ahí está hablando en primera persona. Es... ¿Cómo se dice? 15. 15. Okay. Tomorrow I have to go. Tomorrow I have to go for copy center. Mañana yo tengo una foto de la compañía. Mira la foto en el centro de fotocopias o algo así. Me too. Y él le dice, yo también. Yo también. What time is the photocopy center open? Ah, y le pregunta que a qué horas abre en el centro, ¿verdad? What time? Ahí es das. ¿Por qué? Porque está hablando en primera persona. It. No, porque están usando el it. ¿A dónde? ¿Y tú? ¿Por eso en primera persona? Tercera. ¿En tercera? Ah, el singular, pues, por eso. Pero es das. Das, correct. Ok. Das. ¿A qué hora comienzas? ¿Hora en la 4? Sí. Entonces sería, what time do employees? They open. Como ya está escrito, solo se agrega. What time? ¿Por qué está sola? Mire, ya no lo miro. What time son las preguntas. Y ask where son las respuestas. Exacto. Uh-huh. Entonces, en ese caso, quiero ver. Dice, Amanda tiene que dar buenos informes a nuestro departamento de lunes. Amanda has to take some reports to my department on Monday. Por eso, porque, mire. Entonces sería. Vaya, mire. Por eso yo le he dejado what I do. Sacamos ahí de la duda con el teacher ahí. Ajá, what happened? En la 3. En la 3, teacher, yo le he dejado what I do, tomando en consideración que acá tenemos I have to go to the product copy. Ah, eso es de la 34, ¿cierto? En la 3. Vaya. He tomado consideración. Le decía das porque luego está el de. Vaya, miren. Para comenzar dice, tomorrow I have to go to the photocopy center. Cuando se refiere a photocopy center es al centro de copias, ¿verdad? Al lugar. ¿Cuántos lugares son? ¿Cuántos son? Un lugar nada más. Uno. Y cuando nos referimos a uno, ¿es singular o plural? Singular. Es singular. Ajá, y cuando es singular, ¿qué auxiliar tomamos? El das. El do. El das. El das. Vaya, por lo tanto, me va a decir,
Me too. Y luego, does the photocopy center what time does the photocopy center open? Mm-hmm. Okay. Y así estaría. Bueno. Uy, ya me están reclamando acá. Vámonos ya a la sesión principal a ver cuánto hemos hecho, porque sí, ya son las 10:09. Ya a mí no les quiero tener tanto acá. ¿Ok? Vamos a ver de qué manera lo terminamos. Bueno, listo. Gracias. Ok. Cool people. ¿Quién me terminó la actividad? Who finished? Alba y yo. Perfecto. Aquí para que nos jale las orejas. Right. No, vamos a revisar un tanto rápido eso. Esperemos que vengan los demás. Y porque siempre se tarda. Esperan que lo saque el sistema cada un minuto. All right. Pero anyways, para mientras vengan. Ah, que yo no sé cómo salir sola. Ah, cool. Va. Uh-huh. Vamos a comenzar con el de arriba, el primero. Vaya, dice: What time does the workshop with the restaurant, ya tengo hambre, mencionado restaurante. What time does the workshop with the research department start? ¿Qué pusieron ustedes? Nosotros pusimos the workshop with the research department start at 9 a.m. ¿Pusieron start con ese? Sí. Very good. Así sería. All right, así sería. Look, the workshop with the research department starts at 9 a.m. Y el verbo start con S, porque estamos hablando de un taller o capacitación, ¿okay? Es singular. Por eso llevaría así. Thank you, Alicia. Now, next. María, help me reading number 3, please. Dice, what time does the company close? ¿A qué hora cierra la empresa? The company close at 5:55 p.m. ¿Así lo tiene? Sí. All right. Vamos a hacer una pequeña modificación. Al verbo close le vamos a agregar S porque estamos hablando de una empresa, ¿ok? Es singular. Por lo tanto, el verbo close va con S. Closer. Okay. There you go. Very good. Si lo tenemos de esa manera, so it means it is correct, ¿ok? Ok, está teacher, nosotros pusimos a las 6. Como a las 5. Como a las 6 pusimos porque a las 5 todavía tenía actividad. Perfecto, no problem, ¿ok? No problem. Sí, porque okay. Dice que envía un reporte o algo así de la horario y luego se va, ¿ok? Cool. New secretary leaves. Exactly, right. A la nueva secretaria se va. Perfecto, no problem with that. Ahora, vámonos a la siguiente. Before we go. Sería acá. Este. Dice, complete the questions using what time and do or does. Practice the conversation with a classmate. Vamos a ver. Gabriel. ¿Con quién trabajó, Gabriel? Who were you working with? Con Cristina. All right. All right. ¿Podrían leerme la número 1, por favor, así a modo de pregunta, respuesta? Gabriel, Cristina, lea la primera, read A, y Gabriel, read B, please. Ok. Cristina, turn on the microphone, Cristina. Todo teacher, solo la respuesta. No, solo la A, literal A, usted. There is a recruitment of new employees employees on Tuesday.
There is a recruitment. No sé si la pronuncia así, pero recruitment. 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 There is a recruitment of new employees. Employees, ajá. Employees. On Tuesday. Good. Thank you, Chris. Gabriel. Okay, vamos a ver. Me lo va a terminar de leer Gabriel. Okay, thank you, Cristina. All right, Gabriel. Okay. Really, what time does it start? Okay, what time does it start? Very good. Esa sí la teníamos, ¿verdad? What time does it start? Very good. It starts at 9 a.m. No. Good. Thank you, Gabriel and Cristina. Now, Esmeralda. Y compañía, léanme la número dos, por favor. El teacher, ¿por qué me vio con el teléfono? Yes, man, yes. Josué, ¿dónde está? Here. Ya regresó. Ya, yeah, man, ahí está escondido. Aquí he estado siempre. Ok. Miren, miren. Empieza usted y continúo yo. ¿Y eso cómo por qué? Porque vaya, las mujeres mandamos. Uy, okay. Vaya, démosle, pues. Dale, güey. Let's meet for the meeting on Wednesday. Wednesday. Greet, what time do you arrive? I arrive at 8:15 a.m. Ah, okay, very good. Great, this is what time do you arrive? Very good, there you go. What time do you arrive? Lo vamos a anotar acá para que vean los demás, okay? What time do you, ah no, ya estaba el mismo. Solo así, what time do you arrive? Very good, así. Nice, William, who are you working with? Trabajé con Mirna. Okay, good. Can you please read the next one? Number three. Okay, tomorrow I have to go to the photographic center. Aha, good. Me too. What time does the photocopy center open? It opens at 6:50 a.m. All right. What time does the photocopy center open? Very good. Así sería. Okay. Si lo tenemos así, it means it is correct. Thank you. Thank you. Let's move. Let me see who's next. Who's going to be next? Judith? Who are you working with? Atilio. Okay, cool. Let's do that one. Yeah, okay. Yeah. Inicio. Wendy, do you want to have dinner with me after the workshop? Yes. About what time do is restaurant closet? Here. Okay, vamos a ver. What time? Doing doesn't. Does. Done. Así. Yes. Así la tienen. Sí. But what time does restaurants close here? Así. Uh-huh. Yes. ¿Quién más la tiene así? Nosotros, teacher. Nosotros, teacher. Pues hay que hacerle una pequeña corrección, people. Porque sí, pues. Si ven la... si ven la palabra... miren, miren, miren. Pay atención, pay atención. Si ven la palabra restaurant, lleva S. Por lo tanto, no es un restaurante. Son restaurantes. Plural. Plural. Entonces, ¿qué es plural acá? En vez de das, ponemos... do. Right. Eso es lo único que hay que eliminar ahí. Quitarle la ES. Acá. Así.
así. What time do restaurants close here? ¿A qué hora cierran los restaurantes acá? You see? Okay. Quedaría de esa manera, ¿ok? Siempre tenemos que prestar atención a eso, ¿ok? A que el nombre sea singular o plural. Good. Vamos a hacer la última. Okay, teacher. The last one. Thank you, mister. All right. Roberto, who are you working with? Perdón, teacher. Do es plural. Do, sí, do. Do es plural. Okay. Con Benjamín y con ayúdenme, no me acuerdo. Con Benjamín y ¿no era Juancho? Juan. Yes. Ajá, ok, cool. Vaya, vamos a hacer algo. Roberto, lea A, Juan, B, y Benjamín va a terminar con la A, ¿ok? Like that. Let's go. Amanda, I have to say some report to many departments on Monday. Good, good. Juan? And what time do they open? Okay, what time... What time do they open? They open. Okay, Benjamin, finish it. Terminela. They open around. Around, 7:30. 7:30. Or. 8:05. 8:05. Thank you, Benjamin. Yeah. Todo el que la tenga así, está correcta. What time do they open? Right? ¿A qué horas abren? Right? Ellos abren a las 7:30 alrededor. Ese around significa alrededor de las 7:30 o 8:05. Okay? Around es cuando no tenemos exactamente una hora en específico. Un aproximado, por así decirlo. Okay? Perfect, people. Listen up. I'm going to close out this thing. Now I'm going to close it out. And I'm going to stop sharing. But para mañana, les va a quedar algo sencillo. Pero esta vez sí. Quiero que me la traigan, please. Para mañana, quiero nada más una pregunta que me hagan en tercera persona usando what time. ¿Ok? Pueden usar los ejemplos que tenemos en el manual. Esos con los que hemos estado trabajando. Tenemos adicionales. Solo tráiganme una pregunta sin respuesta, ¿ok? No answer, solo la muy pregunta. Acá la vamos a practicar al principio de la clase y nos va a servir de retroalimentación de lo que hemos visto este día, ¿ok? Bueno, más bien esta noche. All right, cool. Eso sería todo. I'm going to pass the attendance list and then we leave, ¿ok? Actually, thank you for staying too much with me today. Let's say, Alba Guadalupe. Present. All right, cool. Alicia Esmeralda. Present. Nice. See you later. See you. Atilio Esaú. Present, teacher. All right, nice. Ben Jasmin Mendez. Present. Excellent. Carlos Alexander. Present, teacher. Very good. Gabriel, Edwin Salvador. Is it Edwin here? No se voy a conectar, Edwin. All right, Gabriel Esaú. Present. Okay, Iris Cecilia. I mean, Cecilia ran away. She went. Josué Eduardo. Present, teacher. Okay, perfect. Juan Alberto. Present, teacher. All right, good. Judith Maribel. Present. Excellent. María Yamilet. Present. Okay, nice. Michael Alfonso is not here. Mirna Janet. Present. Okay, excellent. Nelson Fabricio. Present. Very good. Mirna, no se lo olvidar. Se me queda, please. Patricia Guadalupe. Present, teacher. Okay, good. Roberto Emilio. Present. Cool. Santos Cristina. Hiciste el... Present, teacher. Nice. William Alexander. Un sanguchito. Present, teacher. Okay, todo perfecto. Embadórnalo. Sí, man, para que la dieta no se pierda. All right, good. Cool. Thank you for getting connected, people. See you tomorrow. Have a wonderful night, okay? Bye-bye. Okay.
Bye. See you tomorrow. Bye. See you. Good night, everybody. Good night. All right. Good night. Good night. Okay. Bye bye. Good night, Antilio. Ok, Mirna. Good. Básicamente estos 10 minutos son para aclarar cualquier duda que nosotros podamos tener con relación ya sea a esta clase y pues todo lo que se ha visto anteriormente. Asimismo, igual con alguna duda que usted pueda tener con relación a las actividades en la plataforma. So, do you have any question with this? Permiso. Aquí es, ya, cualquier duda que usted pueda tener, pues aquí es el momento de poderla solventar. ¿Vale? Todo este tema es en presente simple, ¿verdad? Exacto. Ajá, vaya. Sí. Creo que está bien, solo tengo que repasar duro. Sí, básicamente, digamos que ya para poderla aplicar a la práctica, sí, ya simplemente es de irlo repasando un poco. Más sí. Que todo en el uso de las estructuras, porque acordémonos, siempre nos vamos a dirigir por las fórmulas que he dado con relación a las preguntas, cómo se responde, right? Y que igual que en las terceras personas siempre se les agrega el verbo, a la E, digamos, la S al verbo. Sí. O en algunas, en algunos casos, pues las excepciones, ¿verdad? Cuando se le agrega ES o IES. Ya no es diferente. Es diferente. ¿Pero alguna duda en específico que podamos tener, Mita? Permítame que aquí me quedé yo en una que me quedé así en blanco, que no entendí. Ah, ok. Yo la encuentro. Búsquela entonces. A ver qué tal la de si la logramos solventar esa duda. Era en la fórmula del which. Ah, a ver. Ajá. Which, ahí, fíjese que, pero que no lo encuentro. Vaya. Con which, por ejemplo, podemos tener esta fórmula. Mira. La W es word, que en este caso sería which. Uh-huh. Plus noun. Ok. Plus uh-huh. do o does. Plus main verb. Pero antes del main verb, sí, mira. Pero antes del main verb, vamos a poner el subject. Iría de este modo, mira. Preguntas con which, por lo general, es cuando preguntamos sobre cosas bien específicas. ¿Ok? Bien específicas. Por ejemplo, miren. Which, what? Report do you work? Which report do you work in? ¿En qué reporte trabajas? ¿En cuál reporte trabajas? You see? En este caso estamos preguntando algo bien específico y por lo tanto la respuesta va a ser algo bien específico también. Usted puede decir, I work in the weekly report. Ah, trabajo en el reporte semanal. You see? Entonces esta es la estructura usando which, que después de which, después de usar which, lo primero que usted va a colocar acá va a ser un nombre. Lo que comúnmente nosotros conocemos en las preguntas con what time como complemento. Como complemento. ¿Ok? Uh-huh. Sí.
Right? Es contrario, porque el complemento va después en todas las... Exacto, exacto, exacto. Acá, por lo general, va después de which. Vaya, si yo, si yo quiero reformular esta pregunta usando what time, sería así, mire. What time do you work in the report? Si veía la palabra report, va al final. Al final, que es el complemento. Exacto. Entonces, eso es lo que se coloca después de which. Básicamente el complemento principal que tenemos. Acá usted puede poner, I work in the report at 7 a.m., por ejemplo. Uh-huh. ¿Sí? Entonces, recuerde, después de which, por lo general, lo que colocamos es un nombre que por lo general suele ser el complemento en la otra estructura. Uh-huh. Eso es lo que colocamos. Vaya. Sí, o sea que después de which, lo que va a colocar usted es básicamente sobre qué va a preguntar, sobre lo que va a preguntar. Right? Específicamente lo que necesito yo saber. Es correcto, lo que usted necesita saber. Vaya. Ya llegó. A eso nos referimos con las preguntas con which. Uh-huh. Yes. Pienso que solo eso, solo le voy a poner una captura a esto. Ah, ok. Take a picture. Uh-huh. Creo que solamente ahí donde me había quedado con esa duda. Ah, ya. Sí, sí, sí. No, pero es bueno entonces que ya haya quedado un tanto solventada. Siempre recuerdo. Después de which, es básicamente el nombre en el complemento que se va a colocar. Uh-huh. Right? Que lo demás lo solemos usar como complemento. Right? Sí. That's uh-huh. what it is. Cool. Entonces, ¿no tenemos nada más que agregar entonces? No. Ok, perfecto. Entonces sí. Ahora sí la dejo descansar, mi hermana. ¿Ok? Yep. See you tomorrow, ¿ok? En la última videoconferencia de la semana. Right? Bueno. Good night. Good night. Bye-bye.